garrantzia handia du gaur frantses justizia ministeritzak azaldutakoak, hau da Wikipediari justiko borondatea duela blokeo bat gainditu dugulako, eta gaurko berria ezin da bere kontekstutik atera, eta batez ere azken urte luzea horretan eskualegian egiten den lanari esker izan dela, eta lortu dugulako hau batez hitz egiten eta Euskal Herrian jendarte zibila autetxiak eta instituzioa ekarri duela frantses gobernuak jarrera berri baten hartzera. Excepcionalidad penal, procesal y penitenciaria que dura demasiado y donde está la aporía y la contradicción del muro, de cómo el Estado español niega permanentemente cualquier esquema resolutivo que sabotea permanentemente los intentos, ¿no?, de una paz justa, estable y duradera. Y también, sobre todo, aquí yo creo que ya van 18 años consecutivos, ¿no?, cómo se vulneran, ¿no?, los derechos de los presos y presas. Vascos. Y en cambio también, ¿no?, porque no hay historia sin contrahistoria, como ahí sigue habiendo ese tejido social, ¿no?, ese torrente civil, ¿no?, que es la única alternativa al final, ¿no?, que la sociedad pueda mover, ¿no?, el inmovilismo precisamente del Estado español. Conocíamos la situación de los presos vascos. Es una situación donde el gobierno español no ha mostrado ni un ápice de sensibilidad, tanto desde el Parlamento Vasco como desde otras instituciones. Se habló siempre del acercamiento y esto parece que no existe hoy en día todavía un acercamiento. Por lo tanto, nuestra solidaridad con las demandas de los familiares para el acercamiento de presos y para la liberación de los enfermos.